Hola amigos de PQS, muchas gracias por conectarse nuevamente esta tarde. Seguimos hoy ya con el último día de Aprende y Emprende. Un súper gusto ha sido tenerlos toda esta semana con nosotros. Esperamos que les haya servido muchísimo toda la información que les hemos compartido, que hayan aprendido de toda la experiencia de todas las personas que se han podido presentar acá y nos han dejado muchísimas herramientas para desarrollar negocios exitosos. Ahora me toca presentar un super caso de éxito. De hecho, está en auge y es una de las empresas de las que más se ha hablado en los últimos tiempos. Hoy contamos con Pablo Valdivieso, él es cofundador de Cambista, que es la primera casa de cambio digital en Perú. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Gaby. Un placer estar acá en el evento de PQS y feliz de poder compartir lo que estamos haciendo con ustedes. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Nos encanta que estés acá y bueno, a todas las personas que estén acompañándonos, que puedan aprovechar de conocer su historia y bueno, ver todas las cosas que ustedes han podido desarrollar y puedan tomarlos como inspiración para que ellos también puedan lograr proyectos como el que ustedes están realizando. Les invitamos a que durante la charla puedan dejar sus comentarios o consultas en los comentarios de la transmisión y bueno, ahí poco a poco los vamos a ir respondiendo a medida que avancemos. Muchas gracias, Pablo, nuevamente. Y ahora sí, pues te dejo para que puedas presentarnos tu historia. Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Bueno, les cuento brevemente un poco de la historia y aprendizajes de Cambista. En realidad, nace la startup como una solución a un problema. Acá Michael Gerber, que es un gran referente del mundo de emprendimiento, dice que los emprendedores ven oportunidades donde solo ven donde otros solo ven problemas, que justamente lo que nosotros vimos, ¿no? Nosotros hace ya 4 años identificamos que las opciones para cambiar dinero en el Perú no eran del todo satisfactorias, ¿no? Por un lado teníamos a las entidades financieras que tenían un tipo de cambio muy caro, en porcentaje estaba como 1.5, 2%. Mientras que en la calle habían cambistas que tenían un precio o un spread relativamente más bajo, ¿no? O sea, 5 veces menor. Pero también tenía un downside o un contra, que era que se registraban cada vez más asesinatos, robos. Es un método que todavía existe y es bastante informal, y que tiene riesgos, ¿no? Que todos los conocemos. Entonces, ahí fue que nosotros hicimos una matriz de ANSOS y dijimos, bueno, creo que hay dos aristas en las cuales podemos colocar a todos los jugadores de ese momento, en una mezcla entre seguridad y conveniencia y precios, ¿no? Obviamente los bancos serán súper seguros, a pesar de ver algunos casos de fraude, cibernético que han salido por las redes, pero tiene comisiones altas. Entonces nosotros nos queremos posicionar, o nuestra estrategia fue posicionarnos como seguros, convenientes, pero con un precio razonable y muy similar al de la calle, ¿no? Una vez que identificamos nuestra estrategia, dijimos, bueno, hay que lanzarnos, y hay que hacer una marca y una empresa con la cual las personas se puedan identificar. De hecho, nos quedamos con el mismo nombre de Cambista, solo que lo hicimos con la K, ¿no? En nuestro eslogan de ser justos, seguros y transparentes. Inicialmente lo tuvimos en web y luego lo lanzamos en aplicativo para Android y para iOS, ¿no? Ahí un poco la propuesta de valor para terminar de elaborarla fue, digamos, posicionarnos, digamos, con todos los clientes, ¿no? Por ejemplo, este icono es ya bastante conocido, ¿no? Creo que no tengo ni que decirlo para que todos sepamos quién es la empresa que está detrás, ¿no?
Y eso se da, digamos, no mágicamente, sino que se da cuando uno puede responder, digamos, las preguntas más profundas de la identidad de la empresa. No solamente qué haces, sino, digamos, el qué, en nuestro caso sería el cambio de moneda y el cómo es hacerlo, digamos, de manera digital, tratar de ser los más sencillos, sino también llegar hasta algo un poco más filosófico, que es el por qué, ¿no? O sea, cuál es la inspiración, el instinto y las emociones que te generan. Nosotros no queríamos solamente hacerlo por hacerlo, y eso ha forjado bastante de la visión que tuvimos desde un principio y que recién le estamos ejecutando, ¿no? O sea, demora bastantes años, creo. Yo al comienzo era bastante impaciente y quería que la primera semana ya esté todo listo. Pero hay aspectos de la visión que demoran un poco más de tiempo. Por ejemplo, algo que tenemos que recién lo estamos ejecutando ahora es ser más responsables, no solamente a nivel, digamos, laboral y de contrato, en el sentido de que todas las personas que están de entrecambistas están en planilla y con un régimen, digamos, dentro de la regla y pagar todos los impuestos que nos tocan, sino ir un poco más allá y ser socialmente responsables. Y cómo lo estamos, digamos, tangibilizando, lo estamos haciendo a través de una alianza que hicimos con Perú Champs para adoptar a niños y que se vuelvan de acá a unos años los emprendedores del futuro, ¿no? Niños que no tienen de repente tantos recursos y con una mejor educación podríamos elevar las chances de que tengan éxito, y también ser responsables ambientalmente, ¿no? Estamos ya en el proceso, casi en la recta final, de poder ser carbón neutrales, que eso quiere decir de que, por más de que no somos una empresa que emite mucho, mucho carbón y que contamina mucho, igual estamos contribuyendo con proyectos, con uno en el cual estamos contribuyendo es esta Madre de Dios, para hacer una reforestación y replantación, y hace de que impacte positivamente al medio ambiente y nos hace neutrales, ¿no? Para no perjudicar también el medio ambiente, ¿no? Que es un poco parte de la visión que tuvimos, ¿no? Ser responsables en el aspecto más extenso de la palabra, ¿no? Volviendo al negocio y cómo nosotros lo estructuramos, utilizamos de hecho al comienzo el Lean Canvas, que me imagino que lo deben haber conocido, quizás lo han tratado en otras charlas del evento. Ya les comenté un poco del problema y la solución. La propuesta de valor, si bien es cierto, ahora hay más competencia por parte de los bancos y otras, y otros proveedores, creo que es una tarea que va constantemente modificándose. Entonces, el Lean Canvas no es una, digamos, no está escrito en piedra, sino que va moviéndose y va cambiando conforme la empresa y la industria va madurando, ¿no? Digamos, por el lado que nos queremos ahora ir es un poco por el lado de seguridad y cumplimiento para prevenir 100% el fraude que puede ocurrir y lograr que la experiencia sea buena, ¿no? La ventaja competitiva también, más allá del precio, sino por la usabilidad y por tener algo que estamos ahora por lanzar, que es el sistema de beneficios, ¿no? Que uno al hacer un cambio en cambista entra dentro de un club, por así decirlo, en el cual va a tener descuentos con aliados, ¿no? Con los cuales ya tenemos una alianza, es con Cabify, con los de Corner Shop, con Fitness Pass, y vamos a intentar sumar
como tres aliados de comercios al mes para otorgar valor y tener una diferenciación, ¿no? Los canales también inicialmente nosotros fuimos solamente web y creo que está bien al iniciar tu negocio que tu canal, o sea, no tener absolutamente todos los canales, no tener, digamos, ahora con lo de la pandemia, probablemente físico no es una opción tan buena, ¿no? Puedes iniciar con redes sociales o con una web. Nosotros luego tuvimos el app, tenemos un canal con el cual estamos trabajando bastante duro, es un gran reto que es poder hacer los cambios por el chatbot, o sea, que a través de WhatsApp se pueden hacer los cambios. Es algo bastante novedoso en el mundo en general, entonces nos está costando, pero sí decidimos invertir en esto porque nos parece bastante valioso cubrir canales nuevos, ¿no? Igual con la segmentación de mercado, o sea, las personas que cambian dólares en nuestro caso, inicialmente pensábamos que eran solamente empresas importadoras y exportadoras. En el camino nos dimos cuenta de que hay varios abogados que reciben su sueldo en dólares, o cirujanos a los cuales les pagan en dólares, o diseñadores, ¿no? Que las cuotas de los carros están en dólares, que las cuotas de alquileres inmobiliarios también están en dólares. Entonces, creo que hay bastante, bastante por ganar cuando vas conociendo tu mercado y lo segmentas en pequeños nichos y por ahí puedes tener un mensaje distintivo para cada uno de ellos con mayores posibilidades de éxito, ¿no? De repente no empezar con todos los segmentos, sino identificar un par y entenderlos y hablarles, ¿no? Bueno, luego con las métricas claves es importante para tener una guía de cómo uno está yendo, ¿no? Por ejemplo, una métrica clave que nosotros tenemos en Cambista son las cantidades de operaciones al mes, que a la fecha tenemos más de 24.000 al mes. Y como vemos que pueden ir creciendo, de repente, a veces pueden haber métricas claves que son vanidosas, que, digamos, te sacan del foco y te hacen creer de que todo es color de rosa y a veces nos toca retarnos a nosotros mismos también y poner unas métricas que de repente no nos hacen sentir tan cómodos como el tiempo óptimo de envío, ¿no? Para utilizar Cambista uno tiene que transferir solo esos dólares de su cuenta. Nosotros revisamos que el envío ha sido o que nosotros hemos recibido los fondos y luego nosotros enviamos los fondos de la otra moneda. Este proceso puede demorar, lo que nosotros comunicamos es que puede demorar hasta 20 minutos. Para nosotros, igual internamente, el tiempo óptimo es de 10 minutos. Entonces apuntamos a que cumplan con este tiempo y no siempre lo logramos, pero igual lo medimos. Y hemos tenido varias semanas en las cuales, digamos, el 90% de nuestros cambios está dentro de 10 minutos, que es el tiempo óptimo, y está súper bien. Nos gustaría llegar a 100, ¿no? Y hay otras semanas en las cuales estamos en 80% o en 75%. Y nos damos cuenta, oye, ¿por qué pasó esto, no? Fue porque tales personas se fueron justo de vacaciones o hubo un error en los bancos o justo en quincena hay mayor demanda o lanzamos una publicación con un cupón de descuento y saturamos nuestra capacidad de atención. Entonces, nos permiten más que nada tener una visibilidad y cuantificar, digamos, el sentir del negocio, ¿no? Bueno, y siempre, obviamente, es importante medir la estructura de costos y ver fuentes de ingresos. Ahorita la única fuente de ingresos de Cambista es tipo de cambio, pero tenemos ya cada vez más madura el desarrollo de otras fuentes, ¿no? De ingresos que conforme el emprendimiento va creciendo y madurando, creo que es importante tenerlos mapeados. Algo que nos ha ayudado bastante para poder
seguir creciendo a lo largo de estos años es entender bien a los clientes. Al comienzo, bueno, el primer mes de operaciones de Cambista tuvimos 8 clientes. Ahora, ya con más de 24 mil clientes al mes, es difícil llegar a saber, digamos, el nombre y apellido de cada uno de ellos o conocerlos de manera personal, pero sí podemos categorizarlos de alguna manera y poder identificar cómo va cambiando, ¿no? El cliente a través de encuestas y llamadas a un grupo de segmentación, ¿no? Poder ver qué piensan, cómo sienten, qué ven, qué dicen, cómo han reaccionado ante una nueva mejora a nuestros ojos, porque a veces nosotros lanzamos cambios o modificaciones que a nuestros ojos son buenos y de repente los clientes tienen un feedback que nosotros no habíamos contemplado, ¿no? O qué realmente influye en ellos, cuáles son las relaciones que tienen en sus trabajos, qué profesiones tienen. Entonces, identificar todas estas, por así decirlo, características blandas de los clientes ayuda bastante al proceso creativo de seguir sacando mejoras y comunicarnos de una mejor manera, ¿no? Y al final, creo que la medida de que uno está avanzando y por buen camino es que uno sigue resolviéndole problemas a gente de carne y hueso que son clientes, ¿no? Y esto, bueno, sería imposible si es que es una sola persona, ¿no? Nosotros iniciamos Cambista con 4 socios, Daniel, Fernando, Gonzalo y yo, que Daniel tiene un perfil más comercial, de marketero. Yo soy un poco más enfocado a procesos, operaciones, tecnología. Pero Andy y Gonzalo, bueno, más enfocados a finanzas, contabilidad. Y no podíamos darnos abasto con el crecimiento, con la atención a los clientes, con desarrollar mejoras, nuevos canales y poder cada vez tener una propuesta de valor más sólida para los clientes. Entonces, es necesario, sí o sí, creo que no hay ninguna empresa que cotice en la bolsa, que sea grande, que sea de una persona. Es necesario, creo yo, sí o sí, tener un equipo capaz, motivado y súper potente detrás para lograr las metas que uno se plantea, ¿no? Y creo que ahí dentro de armar el equipo es importante que haya diversidad. Es un factor que no se veía tanto, creo que en Perú, en Latinoamérica y en el mundo en general, pero sí es importante que haya diversidad, no solamente de género, sino también de pensamiento, de profesión. De cultura, creo que eso enriquece bastante al equipo y a la empresa en general. Antes de entrar a proponer una solución o a desarrollar una propuesta, es muy probable de que haya ya algo existente. En nuestro caso, no, si bien es cierto, no había una casa de cambio digital en el Perú cuando nosotros lo lanzamos. Existía ya una empresa que había digitalizado un servicio similar, que es el de envíos de moneda al exterior, que se llama TransferWise. Y que si bien es cierto, operaba en Europa, estaba entrando en Estados Unidos, Australia, Asia. Podíamos revisar lo que ellos estaban haciendo y aprender de ellos. Y eso nos ayuda bastante a ver
cuáles son los procesos que ya tienen y ver cómo esto se podría adaptar a los clientes peruanos, ¿no? Hacer encuestas a potenciales clientes que inicialmente serían familiares, amigos que están cercanos y con los cuales uno tiene confianza, ¿no? Lo toqué, bueno, análogos. Hay varios casos que han funcionado y que son un éxito en alguna parte del mundo y es importante ver las diferencias y las similitudes, ¿no? Y bueno, algo también súper importante es de que cualquier empresa, ¿no? Tecnológica, sobre todo, no empezó con la versión más avanzada, ¿no? O sea, Instagram no tenía, por ejemplo, Stories desde el día 1, no tenía esta nueva sección de Shop o de los Reels o mensajes directos desde el comienzo, ¿no? O poner todos los filtros o edición, o igual Facebook no tenía Market, Google no tenía lo del clima, no tenía un montón de productos y componentes que ahora tiene, sino sería probablemente imposible llevar a cabo algo. De hecho, siempre lo más recomendable es arrancar desde lo más básico. O sea, ¿cuál es el mínimo producto que pueda ayudarte a solucionar ese problema que tú quieres hacer? Y en nuestro caso fue una web que te permitía registrar, colocar el número de operación y avanzar, ¿no? Y un pequeño administrador que nos decía quién había ingresado a la web. Pero era bastante, bastante, bastante rústico y a ojos de no conocedor, o sea, en el momento en el cual nosotros lo lanzamos, era tan rústico y rudimentario que si entraban más de 3 personas a hacer una operación en un rango de 2 minutos, la web se ponía súper lenta y casi colapsaba. O sea, no cometía ningún error, pero se saturaba. Y eso era porque no estaban un montón de cosas del servidor y la arquitectura en general, no estaban optimizadas ni súper escalables. Y está bien, porque hacer eso desde el día uno o querer salir con el app más moderna y con todo un sistema, digamos, de productos y features, va a ser bastante costoso y va a requerir un montón de cabeza, cuando al final de repente la solución que estás queriendo hacer no es la adecuada, ¿no? Entonces, lo mejor sí o sí es arrancar con algo súper súper rústico, minimalista y que te permita testear que efectivamente estás solucionando algo y le haces la vida más fácil a algunas personas. Camé, tengo un minuto porque ha llegado una pregunta y dicen, en el Perú ya está saturado el sector de la fintech, ¿cómo destacar en un mercado tan competitivo? Es una excelente pregunta. Yo creo que no está saturado el mercado de las fintech en general. Hay un montón de segmentos de fintech que todavía no empiezan en el Perú. Creo que fintech es un tema bastante, bastante amplio, porque es todo lo que tiene que ver con tecnología y finanzas, ¿no? Bueno, y ahora ya casi todo es finanzas, casi todo es tecnología. Entonces, y las finanzas, o sea, si uno entra a un banco o una caja y se pone a revisar, tienen como unos, no sé, como unos 50 productos. Plazos fijos, cuentas de ahorro, créditos, y dentro de créditos vehiculares, inmobiliarios, y una infinidad de mini segmentos financieros, ¿no? Entonces, la versatilidad que te da hacer una fintech, a diferencia de un banco, es de que tú te puedes enfocar en un único, nicho
y apuntar a ser el mejor en ese, ¿no? Algo que yo he visto con las casas de cambio digitales es que nosotros fuimos los primeros, han salido varios, luego, ahora hubo un estudio de una consultora importante que decía que hay 27 en el Perú, solamente de casas de cambio digitales. Yo al comienzo era bastante, digamos, me preocupaba bastante la competencia, porque decía, bueno, se han copiado, van a ofrecer exactamente lo mismo que ofrecemos nosotros, nos van a quitar a todos nuestros clientes, ¿no? Y entras ahí en una espiral negativo, pero la realidad ha sido de que hemos seguido creciendo, porque creo que digamos, por dos cosas. Una, creo que el mercado, por capturar, es todavía bastante amplio. O sea, creo que hay bastantes personas que podrían cambiar una casa de cambio digital en general y que no lo hacen, porque no saben de ella, porque todavía no se convencen, porque les ha dado flojera, por miles de razones. Por eso yo creo que hay, o sea, no solamente hay bastante espacio en la fintech, sino hay espacio dentro de casas de cambio digitales, pero por otro lado, conozco también de primera mano varias casas de cambio digitales que han salido y han desaparecido porque no llegan a la cantidad de clientes, no llegan a esa masa crítica que te permite tener una empresa sostenible, ¿no? Que, con la cual puedas contratar gente, tener un equipo y poder dar un buen servicio, ¿no? Creo que no sería sostenible crear, por ejemplo, tener un aplicativo o una web si tienes 100 clientes, ¿no? Entonces va a depender de la estructura de costos de cada empresa para ver cuál es la masa crítica de clientes que tienen. Ya hay varios que no llegan a ella por X razones. La verdad, cada vez trato de enfocarme un poco menos en la competencia y más en los clientes y en cómo poder mejorar nosotros. Creo que para destacar en general, uno debe enfocarse en los clientes, en darles un buen servicio, tener un producto de excelente calidad y revisar qué tan vigente eres, qué tanto estás resolviéndoles el problema, ¿no? Creo que eso es algo súper bueno para destacar en cualquier mercado en general, no solamente en la fintech. Otra pregunta, ¿qué metas o objetivos se han fijado para el 2021? ¿Cuál es el perfil de sus clientes y cómo ayudan a la bancarización? Bueno, acá están un poco mezcladas las preguntas, en el sentido de que las dos preguntas tienen una misma respuesta. La meta que tenemos en el 2021 es concretar una alianza potente, ¿no? Y esa es, digamos, es una... Hemos, durante el 2020, en realidad empezamos en el 2019 a sentar las bases para poder realizar una alianza corporativa, que creemos que eso nos podría llegar al siguiente nivel, ¿no? O sea, el 2021 yo todavía no lo tenemos, pero pongo mis manos al fuego de que sí vamos a poder crear cuentas bancarias de manera 100% digital por los procesos que hemos ido desarrollando y las convalidaciones que hemos tenido que hacer con regulaciones, con cuestiones de seguridad que pueden ser bastante tediosas, pueden golpear la conversión de nuevos clientes, pero son necesarias, creo, para poder cumplir con las normativas y poder ofrecer otros servicios, ¿no? Y para proteger también a los mismos clientes ante cualquier caso de fraude y de lavado de activos también. Continúo. Esto es digamos, un ciclo que pertenece a una iteración, que es
Es sencillo, digamos, de manera teórica, y es bastante, bastante complicado, por lo menos para nosotros lo ha sido, bastante complicado de ejecutar. La ruta es un círculo, por eso nunca, nunca termina. Es un círculo en el cual uno, digamos, construye, tiene un producto, ¿no? Tiene algo tangible. Que nuestros clientes utilizan. Y una vez que ya tiene gente utilizándolo, lo mides, ¿no? Con lo cual te va a dar datos, como cuánta gente completó el formulario, cuánta gente hizo un cambio, y después puedes ir puliendo, ¿no? O sea, no solamente cuánta gente lo hizo, sino desde qué aplicativo, si fue desde Android, desde iOS, desde la web mobile, desde la web desktop, ver a qué botones le hacen más clic, ver por mapas de calor, dónde están moviendo el cursor, poder medir los tiempos que pasan los clientes en cada pantalla para saber si es que el mensaje, digamos, que estamos transmitiendo está siendo entendido o está demorando bastante tiempo, ¿no? Y luego de eso aprender y tener otras ideas, ¿no? Y tener nuevas hipótesis, con lo cual haces una nueva prueba que tiene un par de versiones, A/B, y ver si es que estás mejorando lo que sea que estás haciendo, ¿no? Entonces, en conclusión, es, digamos, no rayarse a crear, creo, un producto perfecto, sino ir haciendo mejoras graduales y que tus ojos o tu guía sea la data que puedes ir capturando. Y una vez que la tienes, lanzar ideas, una lluvia de ideas con todo el equipo para poder identificar puntos de mejora, ¿no? A veces este círculo de iteración puede demorar una semana, ¿no? Que es conocido como sprint, o puede demorar un mes o varios meses dependiendo de la complejidad del producto, ¿no? Hay algunos que acá puede ser producto, puede ser mejora, ¿no? Mejora de un producto ya existente. Va a depender bastante de la complejidad, pero en general yo recomendaría que sea la menor cantidad de tiempo posible para poder conservar esa agilidad, ¿no? Que tanto caracteriza a los emprendimientos. Les muestro o les comparto rápidamente cómo era el comienzo, ¿no? O sea, la primera maquetación de Cambista hace 4 años, que se ve, digamos, visualmente bastante terrible, pero tiene bastantes cosas que todavía se respetan y que han ido mejorando con el tiempo, ¿no? Un poco de la calculadora. ¿Cuál era la orden? Hemos cambiado bastante la nomenclatura también. Pero esta fue la primera versión que tuvimos, ¿no? Hace 4 años. Y probablemente pudimos haber hecho un estudio, contratar una agencia de marketing digital o de transformación, y que sea mucho más, digamos, pulido, pero ahora es como, ahora se ve un poco más, más colorido, ¿no? Y aparenta menos pasos incluso. Pero esto ha sido un cambio, gradual que se ha dado, y es un tiempo de madurez a veces de la misma empresa también, de tener tantas conversaciones con clientes, saber qué cosa entiende, qué cosa, digamos, qué palabras son las más utilizadas, ¿no? Entonces, creo que hay que, una de las moralejas sería repetir, ¿no? Repetir, seguir emocionado, mantener viva esa llama y seguir iterando e interactuando, porque si no uno se queda en el olvido, ¿no? Acá otro pequeño loop de justamente lo memorable, ¿no? Tener una acción que en teoría cause una emoción, desencadene
esta parte fisiológica, ¿no? En un sentimiento, deseo, una necesidad, sentimiento de mucho mayor comodidad, de que están ahorrando, de que están haciendo un trámite que antes era súper tedioso en algo súper sencillo, práctico, que les damos beneficios. O sea, al final todos somos, todas las los clientes no son un código o un nombre o un número de DNI que aparezca en un administrador o en un panel, sino que tratar de no olvidar nunca que son personas y tienen también una parte mental, ¿no? Y que creo que eso es súper, súper importante de mantenerlo siempre, siempre claro. Este es un ejemplo, ¿no? Que no tiene ahí mucho que ver con cambista, pero por ejemplo, una acción es, me ladra un perro, ¿no? Le da miedo, eso genera inseguridad y tiene el deseo de eliminar una inseguridad y que desencadena en otra acción que puede ser o lucho o corro. Y lo óptimo sería, digamos, generar acciones que vayan a desencadenar deseos relacionados a la visión de la empresa o al eslogan, ¿no? O sea, tratar de, a través de nuestras acciones, reflejar cosas positivas e idealmente alineadas a la visión de la empresa, ¿no? Hacer un poco más de lo mismo. El storytelling. Acá me detengo un poco por una pregunta de Carlos Guzmán, que me dice, ¿qué es tracción en el campo del emprendimiento? ¿Por qué se dice que el emprendedor debe buscar más la atracción? Esto es algo que se está hablando más en los últimos años, pero que nosotros siempre lo tuvimos presente. Nosotros hemos participado en Startup Perú en la quinta categoría, en la sexta, y lo ganamos y tenemos premios como el de creatividad empresarial del UPC, James McQuire, uno también de Chicago Booth. Y no somos ajenos a participar en concursos o premios de startups, pero no hemos caído en esa trampa del emprendedor de no querer buscar tracción. O sea, creo que hay varios emprendimientos, no solamente peruanos, sino a nivel mundial, que quieren tener un montón de premios, galardones, pero no llegan a ser una empresa, ¿no? Para mí una empresa es bien similar a un emprendimiento y el sentido de ser de la empresa o el emprendimiento no es ganar premios de reconocimiento ni ser digamos, los más reconocidos por creatividad. Esto es, de hecho, es bueno, pero el principal foco, creo, es servir a los clientes. En ese sentido, tracción es cuántos clientes nuevos vas teniendo, cuántos clientes tienes de manera activa, cuántos ingresos vas generando. ¿Qué tanto va creciendo la empresa con números crudos y duros, ¿no? Entonces, un emprendimiento no es ajeno a eso y buscar tracción es enfocarse o no perder de vista ese lado comercial de atender a los clientes y seguir generando ventas, ¿no? Otra pregunta de Shirley Castro. ¿Cómo lograron tener credibilidad o brindar confianza al público como casa de cambio digital? Cada vez es algo que damos un poco más por sentado, o sea, la gente es bien probable de que conozcan a alguien que ya haya utilizado Cambista o alguna otra casa de cambio digital, entonces saben de que la mayoría
funciona de manera rápida y que cumplen, ¿no? O sea, te transfieren los fondos que dicen que te iban a transferir. Y creo que eso ha sido un trabajo que nosotros, digamos, no es por echarnos flores, pero creo que al ser los primeros tuvimos que pavimentar y hacer una pista, una carretera sobre la cual no solamente pasa nuestro vehículo, sino que pasen otros más, y es parte de, ¿no? Algo que nosotros hicimos desde el día uno, nuestro principal foco fue la credibilidad, y lo que hicimos fue ver qué elementos nos pueden, hacer a nosotros una empresa que genere confianza, ¿no? Aparte de tener, digamos, un buen marketing y una calidad en la atención al cliente y una cercanía, transparencia, fue buscar ser un poco conocidos en el mundo del emprendimiento. Ahí fue que participamos en los concursos que les comentaba de Startup Perú, de la quinta, de la sexta categoría, que son fondos del gobierno que no se los dan a todos, sino que hay requisitos, ¿no? Los fundadores del proyecto no deben tener ningún historial crediticio negativo, ni deben tener ninguna denuncia, ni problema policial, ni penal, ni mucho menos, y debe ser algo sólido y con bases, ¿no? Entonces, de hecho, eso ya te va dando un poquito de credibilidad. Algo que hicimos también fue averiguar quién era la máxima autoridad en temas financieros, que es la industria donde nosotros estamos. Y lo que nos apareció era que el BCR era una institución con bastante credibilidad, y dentro de ella, Julio Velarde, que era es todavía el presidente del directorio del BCR, era uno de los economistas con mayor reputación. Entonces, lo que hicimos fue mover cielo, tierra y mar para tener una reunión con él. Nos juntamos, nos tomamos una foto y publicamos lo que él pensaba de nosotros, ¿no? Que era que íbamos a fomentar la transparencia y competencia en el sector financiero, que de hecho sí hemos visto que ha ocurrido, ¿no? Algo que hicimos también fue buscar a la SBS, o sea, dijimos, queremos hacer las cosas bien y queremos cumplir con todo lo que nos han pedido, ¿no? Con todo lo que le piden una casa de cambio física y ver si es que podemos sobrepasar algunas regulaciones. Así suene loco, ¿no? O sea, lo normal, creo, es de que varios empresarios quieran hacer lo mínimo tributariamente, lo mínimo regulatoriamente, porque es algo pesado y te desenfoca de las ventas y de alianzas comerciales, que puede sonar mucho más emocionante. Pero en nuestro caso, si queremos ser creíbles o generar confianza, era algo que nosotros vimos como requisito, ¿no? Hay un libro de Peter Diamantis que se llama Bold, B-O-L-D, que tiene una gráfica, ¿no? Que muestra que las empresas más exitosas no son las creíbles, sino algo que él denominaba como súper creíbles, o sea, ir ya muchísimo más allá de lo que todos hacían y exagerar con la credibilidad, algo que estamos haciendo ahora nosotros, que cada vez tiene más, digamos, resonancia en el mercado, sobre todo financiero, es tener una validación de identidad que no es solamente a través de un formulario, sino nuestra validación captura el documento de identidad, digamos, del lado frontal al reverso y luego un selfie. Entonces ve que tu DNI o pasaporte, carnet de extranjería, efectivamente es válido, tiene todos los códigos, está legible, y que la cara al hacer el selfie
coincide con el rostro que aparece en tu documento. Entonces, eso evita bastante el fraude. Y nosotros lo implementamos en el 2019 y hemos detectado algunos casos potenciales de fraude que hemos, en coordinaciones con el banco, hemos podido frenar. Y que si no hubiéramos tenido ese sistema, se nos hubieran pasado unos casos de fraude, que no son muchos, o sea, para las 24.000 operaciones que hemos tenido mes a mes, hemos podido detectar el año pasado, me parece que, no me acuerdo el número exacto, pero está entre 5 y 10 casos potenciales de fraude, que puede sonar a nada, pero creo que es bueno poder detectarlos y te ayuda a crear más credibilidad, ¿no? Ahora, otra pregunta de Isela. ¿Existe algún modelo que sirva para medir errores y aciertos en una fintech? Creo que el modelo, depende de lo que uno entienda como errores y aciertos, ¿no? Creo que hay bastantes errores que si uno los ve bien, pueden ser lecciones para aprender, oportunidades de mejoras. Y creo que al ser una fintech, entras dentro de una startup y tienes que arriesgarte. Y cuando uno se arriesga, no siempre sale todo bien, ¿no? O sea, a veces vas a cometer errores. Y creo que no hay ningún modelo científico comprobado que te permita prevenir estos errores. Creo que son buenos. Y los aciertos, pucha, mejor aún, ¿no? Porque son cosas que uno ha hecho súper bien y se deberían celebrar, en realidad, ¿no? Bueno, continúo con la presentación. Algo muy, muy importante que nosotros hemos trabajado también ha sido la marca, no solamente del lado del nombre, sino los aliados con los cuales trabajamos, el tipo de comunicación que tenemos, la consistencia, o sea, debido a que nosotros escogemos un tipo de letra y tenemos unos colores definidos que están estudiados para fomentar o generar este sentimiento de seguridad, permiten que, digamos, seguir resaltando justo este punto clave que es la confianza, ¿no? Bueno, y unos consejos finales que tengo para todos es enfócate. Creo que varias de las preguntas relacionadas a fintech han sido justamente de eso, ¿no? De finanzas y tecnología. Y creo que una de las razones por las cuales Cambista ha tenido éxito, sigue teniendo éxito, es porque nosotros nos enfocamos en un nicho súper chico, que antes de que nosotros salgamos como casa de cambio digital, no había ninguna casa de cambio únicamente digital. Y probablemente, o sea, yo lo que creo es que si hubiéramos sacado nosotros un préstamos vehiculares express, súper súper sencillo y súper bueno, quizás hubiéramos tenido éxito también y hubieran salido 30 prestamistas de vehiculares, ¿no? Pero ahí el consejo es escoger un problema, así parezca pequeño, minúsculo, y atacar solamente ese y ser el mejor en este, ¿no? Algo súper importante es crear pequeñas victorias. O sea, no esperar a tener toda la empresa exitosa, por así decirlo, para celebrar. O sea, creo que es un camino bastante largo. Nosotros llevamos 4 años y no sé cuántos años más serán, probablemente toda la vida, o de repente 10 años y se vende la empresa, o de repente cambia de rubro, no sé. Pero lo importante es cuando detectas que hay algo en lo cual has sobresalido, tienes una razón de victoria,
celebrarlo con el equipo, ¿no? Al comienzo uno no necesariamente tiene un montón de plata para quemar y no puede darse viajes o cenas lujosas, pero puedes igual celebrarlo, ¿no? O sea, celebrarlo, digamos, alzando los brazos, haciendo un post, sonriendo, no sé, cualquier cosa que pueda parecer pequeña, un desayuno con el equipo, creo que es bastante bueno porque fomenta la cultura de que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Y genera también, hay varios estudios psicológicos de que si generamos ahí una celebración, genera serotonina en el cuerpo y te induce a querer, a motivarte y a seguir avanzando, ¿no? La otra es, bueno, sé humilde y aprende. Nosotros hemos cometido un montón de errores. De hecho, ahora, si alguno acá es cliente de Cambista, le pido disculpas porque en la madrugada estábamos probando una segmentación en los correos y por error le enviamos 6 correos en la madrugada a nuestros clientes. Así que, obviamente es algo que no era la intención. Felizmente es un daño que no es, digamos, fuerte. No ha habido ningún, nadie que ha perdido dinero ni se ha dañado la salud de nadie, ni solo un poco de incomodidad de algunos, ¿no? Pero creo que nadie está excepto de los errores y hay que estar ahí para verlos y aprender de ellos, ¿no? Algo que debería caracterizar a todas las empresas es estar entusiasmado por el riesgo, ¿no? Saber medirlo, sí, pero saber de que el que no arriesga no gana, y probablemente mientras más riesgo hay, mayor puede ser el retorno, ¿no? Algo que hicimos todos los fundadores de Cambista fue renunciar a los trabajos que teníamos y dedicarnos a tiempo completo en este proyecto, sin recibir nada de sueldo el primer año, y enfocarnos de lleno, que es un riesgo también, ¿no? Acá me detengo un rato porque hay otras preguntas. Acá Hilda pregunta, ¿cuál fue el problema que superaron por fallo en el sistema, o por qué era difícil de usar, o por la demora, o por falta de publicidad? Hemos tenido errores, digamos, en el sistema. A veces se nos ha caído el servidor, o la página no ha funcionado. Felizmente, la mayoría del tiempo, o sea, en nuestra métrica de cuánto tiempo estaba disponible el sistema, es 99.9999%, pero ha pasado, no somos ajenos a eso, y ahí nada, estudiamos el caso y lo solucionamos, ¿no? No hay una regla general porque pueden ser millones de factores. Ahí entran los capos técnicos, ahí es bueno reclutar o convencer a gente super capa en su área, que en este caso sería tech, para que se unan a tu equipo, compartan la visión y estén de tu lado codo a codo para poder resolver los problemas que vayan saliendo, ¿no? Al comienzo creo que la principal barrera no era tanto que sea difícil de usar, sino era la confianza. La falta de publicidad en realidad no era una... Creo que no es un problema, sino que es algo progresivo. O sea, los bancos creo que invierten millones de soles en publicidad. Obviamente, hacer un emprendimiento, uno no puede, no puede invertir con la misma cantidad, ¿no? Pero nosotros dijimos, bueno, hay que poner pauta en Facebook, en redes, en Google, ¿no? Y al comienzo pusimos 100 soles, vimos ahí el retorno, dijimos, oye, sí, sale a cuenta, hay que invertir 200, hay que invertir 400, hay que invertir 1,000, y así vamos creciendo, ¿no? Creo que es algo progresivo. Y la ventaja es de que te permite darte cuenta de los errores súper rápido, ¿no? O sea, te das cuenta de que enfocándote en una publicidad de contadores,
tienes menos retorno que una publicidad de arquitectos de interior. Me estoy inventando, ¿no? Pero puedes ver por segmentación de género, profesiones, localidades, hacer un montón de experimentos y ver cuál es el camino más óptimo para los recursos que tienes, ¿no? O sea, que tus recursos no sean una excusa, sino, nada, ejecutar con lo que hay. La siguiente pregunta de Lohani Arevalo. Cuando por primera vez emprendes, ¿cuál fue su estrategia? Cambisa fue la primera, el primer emprendimiento que lanzamos. Y la estrategia fue, y todavía es, ser eficientes con los recursos que tenemos. Somos conscientes de las limitaciones. Y con ello queremos generar el máximo valor a nuestros usuarios. Básicamente es eso, porque es la, creo que es la única manera con la cual puedes seguir creciendo orgánicamente y probablemente o idealmente aumentar la, la cartera de usuarios que puedas tener, ¿no? Sabiendo de que lo que estás arriesgando es admisible, por así decirlo. O sea, nosotros al comienzo no teníamos muchos ahorros ni, ni capital para crear la, la empresa. Entonces recibimos a dos inversionistas que nos dieron capital y nosotros les hicimos la, la propuesta de negocio, unos números, que eran unas proyecciones de lo que nosotros creíamos que iba a ser, pero al final el mundo es incierto, ¿no? Y uno no, no sabe si es que, si es que va a ocurrir tu proyección, puede irte mejor, puede irte peor. Y en el caso de las startups, creo que el 90% muere el primer año. Entonces, nosotros no, nos creíamos capaces, pero también existía la posibilidad de que no funcione y de que la inversión se convierta en cero, ¿no? Entonces, fuimos ahí súper súper transparentes y claros, ¿no? También para no, no sorprender a nadie y estar dispuesto a arriesgarse, ¿no? Siguiente es crear una cultura de tolerancia. Como les dije, bueno, las startups y las fintechs necesitan constantemente experimentar. Y al experimentar, uno es como un, como un bebito, ¿no? Como alguien que recién aprende un idioma o alguien que recién aprende un deporte nuevo. Creo que es normal equivocarse. Y lo mejor es tomar, tomar lecciones de esos errores, darse cuenta que es un proceso bastante largo y de que van a haber errores, ¿no? Y en vez de buscar culpables, hay que buscar soluciones. Eso es todo de la presentación. Creo que ya no hay ninguna, ninguna pregunta adicional. Gaby, no sé si es que continuamos o damos unos minutos más para alguna pregunta. Me comentas cómo procedemos. Sí, Pablo, bueno, mientras tenemos un par de preguntas más, a ver si se anima, igual ya estamos con el tiempo. Yo tengo algunas consultitas que se me fue apuntando durante tu presentación y que quiero destacar, sobre todo para que los emprendedores lo tengan en consideración. Un punto que me pareció bastante interesante justamente era la competitividad cuando alguien te consultaba sobre que haya más fintech, ¿no? Y quería que me hablaras de eso porque muchas personas tienen siempre temor a la competencia y probablemente al contrario de la competitividad es algo que impulsa la categoría, ¿no? Sí, sí, tal cual. Eso es algo que me ha costado bastante entender. Ahí, o sea, creo que estamos mal acostumbrados a los monopolios. De hecho, el caso bancario, por así decirlo, en el Perú es bastante atípico. Acá hay solamente cuatro bancos grandes, ¿no? El BCP, Interbank, BBVA y Scotia. Bueno, Banbif también está fuerte, pero digamos que hay unos 6, 8, ¿no?
¿no? Bancos fuertes. Pero en otros países hay 50 bancos o más incluso, y todos conviven enfocándose en distintos nichos, segmentándose, diferenciándose del resto. Creo que todas las personas somos diferentes y algunos les valorarán más la usabilidad, la seguridad, la experiencia del cliente, y otros se enfocarán únicamente, por ejemplo, en precio. Van a haber otros que se enfoquen únicamente en rapidez. Van a haber otros que se enfoquen únicamente en cómo se ve la marca. Y cada empresa creo que se va a ir diferenciando. Y contrariamente a lo que uno podría pensar, sí benefician. O sea, la competencia está claro que beneficia al consumidor. Pero también la competencia beneficia a las mismas empresas que compiten, no solamente porque las alientan a ser mejores, sino porque le da credibilidad a un segmento, sobre todo como este, que es relativamente nuevo y que en el cual la gente un poco que duda, ¿no? O sea, no sabe si existe o no, pero si ya ve que hay varias empresas que lo hacen de manera sostenida por varios años, es porque es un negocio, digamos, transparente y limpio como otros, ¿no? Perfecto. Otra consulta que pasó fue que decías que al principio tenían como monitoreados todos los clientes, los conocían, pero ya poco a poco, al incrementar, a pasar probablemente de 10, 20 a miles de clientes, ¿cómo haces para asegurar la experiencia de clientes independientemente de la cantidad que tengas? Hay algo que está con lo que estamos trabajando. O sea, es en analizar la data, que es bastante, bastante complejo, ¿no? Tenemos ya formándose un equipo de data dentro de Cambista y un, digamos, así como teníamos operaciones, atención al cliente, tech, hay uno que ahora es data, que se encarga de justamente entender cómo se van comportando y segmentando los usuarios. Entonces, hacen bastantes regresiones y ven el comportamiento de usuarios de diferentes edades versus, digamos, edades versus dispositivos o ticket de cambio versus marca que siguen o versus tipo de correo que usan. Entonces ven bastantes factores. Felizmente nosotros, digamos, para cumplir la regulación tenemos que pedir datos de los clientes, como fecha de nacimiento, tal, ocupación, y aparte de eso, al hacer un cambio, nosotros sabemos cuánto ha cambiado, entonces podemos ir infiriendo cosas, ¿no? O sea, si vive en, por decir cualquier cosa, ¿no? Si vive en Surco y compra dólares y le gusta también la pizza, probablemente tal cosa, ¿no? Entonces vamos haciendo inferencias, segmentamos a los grupos, y ahora que tenemos un grupo pequeño, decimos, bueno, hay que ahora sí conversar. Entonces sacamos segmentaciones de, ponte, 30 usuarios que creemos que entran dentro de una categoría, y ya vamos a hacer preguntas específicas para ver si es que efectivamente entran dentro de esa categoría o no, ¿no? Entonces es algo con lo que estamos aprendiendo en realidad para ser 100% transparentes, pero creo que es bastante emocionante, ¿no? O sea, cambia radicalmente cómo interactúas con los usuarios, ¿no? Perfecto. Yo tengo una última pregunta, y es que ¿cómo ves el consumidor peruano con respecto a la banca digital? Creo que el peruano con la pandemia se ha digitalizado muchísimo. Y está cada vez confiando más en la banca digital y poniéndole enfoque en
en cuestiones que a veces no se veían, ¿no? Como la seguridad. Creo que hace poco se volvió viral un caso de una chica que le robaron, creo que 14 mil soles del BCP, y me di cuenta de que a la semana siguiente ya Interbank te da tips de qué hacer cuando se te había perdido tu tarjeta, ¿no? Entonces creo que en general la interacción de los peruanos con la banca digital y el internet en general se está, ha madurado como unos 5 o 10 años en ese último año de pandemia, y creo que deberían salir más emprendimientos, fintech focalizados en algún problema nuevo, ¿no? Creo que el peruano, no solamente joven, sino ya también el adulto por necesidad, va a tener que familiarizarse más con los aplicativos y con las webs que ofrecen los bancos y las fintechs. Perfecto, muchas gracias Pablo. Ahora sí ya nos ganó el tiempo. Muchísimas gracias por haberte conectado, por haber brindado tu experiencia a todas las personas que han participado y bueno, a todos los que nos pudieron acompañar también súper agradecidos. Bueno, ya solo nos queda una charla de este evento. Ha sido una semana súper, súper, súper productiva. Espero que todos la hayan podido aprovechar. Muchas gracias, Pablo, nuevamente. Más bien te quería consultar si nos podrías compartir tu presentación para enviar a todos los que estén registrados en el formulario. Sí, claro. Ahora la comparto con gusto. Buenísimo, chévere. A todos los que ya se han podido registrar, les vamos a enviar esta y todas las presentaciones. Igual si todavía no lo han podido hacer, pueden inscribirse en el formulario que está en el copy de la transmisión. Y bueno, ya nos vemos a las 6 con el cierre de este evento que va a ser un súper conversatorio muy, muy interesante porque habla sobre cómo la educación va a transformar el emprendimiento y es justo como la base que nosotros queremos construir desde PQS y desde Campus Virtual Romero para mejorar el desarrollo de negocios, para que los negocios sean cada vez más sostenibles y que pueden generar un impacto a futuro dentro de la economía y la sociedad peruana. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias a todos y nos conectamos a las 6 nuevamente. Listo, Gracias. muchas gracias. Nos vemos.